Ponlo así en horizontal para que si alguien más quiera. Hacemos un minuto de meditación. Página 76. Me postro ante la triple joya aria, así hoy una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Grija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje? que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el área Balokitesvara, Bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados, como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los Bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así, trascienden los errores, alcanzan la meta del Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate, para para samgate, bodhisoha, shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento el vagabundo emergió de la concentración, y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el vagabundo hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha nos postramos ante la gran madre pragna paramita la sabiduría caído más allá rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las diez direcciones por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad en el pasado indra el rey de los devas reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría caído más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita. Y recito diariamente las palabras profundas: las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado. Y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka, samara, sashadara, samara yapé. samara sa dara samara yape ayata om gate paragate para sangate por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen que se apacigüen shimting kuruye soha que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Homsa. 다시부.

Taki chenye -so ki pe sonam ki Rola benji sangye trupar sho Sangye San San Chotan so ki chonam la chanchu pardu tani kyapsu chi Taki chenye ki pe -so

Tratamos de establecer una buena actitud a la hora de escuchar estas enseñanzas, escucharlas con la actitud de querer alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda porque es la única manera en la cual podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, y llevarlos a la iluminación. Mm. Dimb Clay ended by three and his daughter's numbers were five, too. Therefore, Dimb Clay committed suicide and his women died. 12 people are mostly souls that saved their original من् ascendantと思 Bevayi Takvai Michhaa entonces lo que en todas las situaciones no deseadas todo lo que nos, nos crea malestar todos los inconvenientes son producto de no haber generado esa bondad. En cambio, toda la felicidad, todo el bienestar que vivimos es resultado de haber cultivado la bondad. Y entonces, bueno, de hecho, ya Geshe-la en la, en la clase de jueves lo explicó, que vamos a, a recitar el mantra de Oman Ipenehum, y con el objetivo de poder generar en nuestras mentes ese buen corazón para que ojalá madure en nosotros ojalá venga hacia nosotros esa bondad y también por las cuestiones que suceden en el mundo tantas dificultades todo lo que se habla que se escucha muchas cosas malas negativas que suceden entonces por esa razón vamos a recitar una alabanza satara nī ma shi 넘겨 yā shingirīs, nā mū yū dhūma dhūma dhāngbādā, dhār yā dhūma 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 dhāngbādā, dhāgā yā māri, nī khantā pinyāndī, nī bhuṅgyūndhās kīyā rīs, ā chikṣaṅ zhāng, nī thayā, xiā nī, nā jindhī, dhāi yū tsā rī, māniññā chingkochi, dhūma Y bueno, probablemente la mayoría de vosotros lo sabéis, estamos en el mes de Sacadagua y por lo tanto, recitar una alabanza satara en un otro, otro día normal y recitarlas en esta ocasión que estamos en el mes de Sacadagua, en el mes de los 100.000 pues saben que son mucho más los beneficios que obtenemos por recitarlo precisamente en esta época en la cual se están multiplicando lo que hacemos. Así que pues si tratamos por nuestra cuenta de aprovechar este mes de Sacadagua y cada uno pues tratar de, de hacer ya sea recitar Tara o recitar Om Mani Padme tratar de aprovechar la oportunidad porque estamos en este mes tan auspicioso que se está multiplicando lo que hacemos y por lo tanto al multiplicarse la virtud que podemos acumular, también se multiplican los beneficios que obtenemos. Que, yo, que, es uh -huh. mm. que incluso a lo mejor de manera cotidiana, pues nosotros no tenemos mucha oportunidad de hacer algo en especial, pero en una época como la que estamos viviendo ahora, tenemos, tenemos que hacernos el espacio de hacer algo más de lo que comúnmente hacemos. Mm. No, ¿Cuándo vamos a hacer. Así que, entonces, enfadaros más de lo normal. <risa> <risa> es broma. Mm. Y eh, hacemos la... Mani. Recitamos el mantra de mani Hacemos 21 juntos y luego ya lo recitamos de manera más rápida, en voz baja. Oh. Oh. ने प

cinpasso che tra voci va soba san gesu so unim ciase de si sempre suntor taenam pae wa choma malu parro cinpato pe eu e che chi in tutte ciasa tu tara hungi che to racchò kenna gama ie dugo sa xa se me la zampa, ludana soguaru choma, xo porro la dristanada, no dixo que do de toma, Chase se traseta da pequi, parro tu que tu yoma, e yunque xa quinente, me batru pa xinto barma, Chase se turi ximpa do que pago na pardoma, xo trodo dense, la se malu soma, Chase se concho son das aquí, soma toxe na pagueima, malo xo que colo quenpe, la que un que sona truma, Chase serra tú agua ximpe, un que treba perma, xe barra se tú tarraxe,

Chase kune corra cable, rayi lubenando a quema, y que chupen a chase ture sa ni damp, huki nampa so ni nampasa bonima, rila mandarabajille, y este soba chase la iso rila tache taranio दुका मालूप रिस से मा च लाइोना केल पो ला मिया को जावये सोरा मीरा पासे माँ चाशे निमा दावें छी पोला सेमा मा हर तूारा सिंधु द्रापोर से सेमा <m> chase deni suneco pe si voi tudalla da tema toda ro la noyesona yo batale nzrazunima sa wenakito padidancha se wani shusa sim kewadi nyudo da jesus roman rugune toa tia malpa

pero no es simplemente que salga de nuestra boca, salir de nuestra boca lo bueno, lo bondadoso, no es tan impresionante, sino lo que llevamos en nuestra mente. Porque si hacemos algo con nuestra mente, estamos diciendo otra cosa, no va por ahí. Riz, oh. Y tanto cuando estamos felices como cuando sufrimos, lo más, importante, lo más importante es cultivar esa bondad. Por esa misma razón estamos recitando el mantra de Umani Padme Hum, porque ahí está el aspecto primordial, desarrollar la bondad. Mm -hmm.

principalmente lo que nos hace infelices es la insatisfacción, el exceso, el exceso de deseos y es lo que también provoca esa desarmonía en la gente cercana a nosotros. Por esa razón es tan importante.

y nos y solemos hablar demasiado acerca yo practico yo practico esto y practico aquello yo hago voy a hacer retiro de esto y aquello y lo ponemos como lo más importante pero yo practico yo hago este retiro y esta práctica y esta práctica pero decirlo es todos como que quedem, queremos quedar bien que se note que estamos practicando pero el objetivo el objetivo auténtico no va por ahí mm -hmm. Que la ve. Ah. Nechina, sí. Porque la, la auténtica práctica, la de verdad, es cuando evitamos crear negatividad, cuando creamos virtud. Esa es la verdadera práctica. Es de esa la cual nos deberíamos sentir um, felices por ello. Manang tsu te se de yiné, te se de yabu ji kina te yiné tsang, yiné chi kya che kya kyo ha du, kya che kya se ha de, shirak kha kure he se, kha kure he se zo de da, wa te re se nyam lingwa na tra de, tukpa ni ji le, mena pa dzim kyo ha ni ji le, dekwaa maasaa waa daya dhwaa yaa maa ra kaanaan daya saa dhiyakpa chirayas. Waa daya saan saan, daya saa sunaa naa thaylaa nangmaydaa, gyawbaa maywaa chayanaa, haanpaa chay suzii chayanaa. Anay, maa dhindaa chayanaa, anay, taak badi khabzii kaalaa rayaswaan chayanaas. Anay, chay gyawhaa raa

Nosotros en el lugar en, que, en el que nos encontramos es muy favorable para crear virtud y para dejar atrás las negatividades. También es verdad que nuestra conducta sea 100% cultivando la virtud y 100% el dejando atrás toda negatividad. Eso ya es más difícil, pero. El mero hecho de que en nuestro, en nuestro día a día estar atentos a cultivar la virtud, atentos a no caer en negatividad, esa es la práctica de verdad, la auténtica. Porque lo que buscamos con práctica es que nuestra virtud aumente y que nuestra negatividad disminuya. Y cuando nosotros evitamos hacer acciones negativas y cultivamos acciones virtuosas, es lo que está sucediendo. Aumenta nuestra virtud, disminuye nuestra negatividad. Nosotros eh, estamos en una condición favorable porque nos, ahora estamos en esa condición que nos ayuda a poder reconocer o tratar de reconocer la virtud y la negatividad para tratar de cultivar más la virtud y dejar atrás más la negatividad y así provocar una transformación en nosotros. Pero si nosotros no estamos enfocando nuestra vida en esa dirección y según esto estamos practicando, pero no estamos observando la negatividad ni la virtud, pues entonces estamos haciendo lo opuesto a lo que es realmente practicar. Nosotros debemos de, de, de tratar de cultivar la virtud. Y de hecho, cuando cometemos una negatividad, la reconocemos como negatividad y nos arrepentimos de ella, estamos haciendo que esa negatividad disminuya. Y eso también es favorable para nosotros. Y cuando Pensamos que comete una acción negativa, pero pues no pasa nada. Nadie se ha enterado, nadie se va a enterar. Pues mejor que nadie se entere, pues estamos muy equivocados, porque se entere o no se entere los demás, es una negatividad. Y la consecuencia de esa negatividad la vamos a vivir. Así que no es cuestión de menospreciar una acción negativa porque nadie se va a enterar o porque es muy insignificante. Debemos de estar, nuestra vida debería estar dirigida a cultivar la virtud, a dejar atrás la negatividad. Eso lo debemos de hacer desde el principio, como también al final, al finalizar, al llegar a nuestra meta, vamos a seguir haciéndolo, como también en el proceso, como lo hicieron los seres santos. Evit Llegaron a ese destino, a esos logros por dejar atrás la negatividad y cultivar la virtud. Nosotros buscamos ese mismo objetivo, por lo tanto, esos mismos <coughs> pasos debemos de seguir. Mm. En entonces entonces Hablamos de la virtud, hablamos de la negatividad. Ahora hay que saber qué es. ¿Qué es una acción virtuosa? ¿Qué es una acción negativa? Cualquiera puede contestar. Había listas, ¿no? Las 14 acciones virtuosas habían listas, creo, ¿eh? Top Chikdusa. Uh -huh. Top.

que las como que las engloban a la mayoría mm. y las contrarias serían las virtuosas mm. hablando así en general creo que sería así creo sí ya Eduardo. a ver deja que te pase el micrófono por si no luego yo lo tengo que traducir vale. <laughs> decía que tal vez que se la se refiere a que si es negativo ahora si me perjudica ahora y me perjudica en el futuro es malo si me perjudica si me beneficia ahora y me perjudica en un futuro también es negativo se refiere tal vez a eso o qué es eso vale algo algo así será a ver otra vez entonces sería eh, si me perjudica en el presente y en el futuro es negativo si me beneficia en el presente, pero me perjudica en un futuro, sigue siendo negativo. Si me beneficia tanto ahora como en el futuro, es positivo. Y aunque me perjudique ahora, pero si en un futuro es, me beneficia, pues es positivo. ¿Otro está? ¿Qué otro número va? Te voy a dar los números, ¿no? ¿No está? ¿Otro tipo de crisis? ¿En el teatro penal, pues, números, ¿no está? ¿Qué otro?

La respuesta va por ahí, es, es, es correcta, porque las acciones, las acciones que podemos hacerlas, ya sea acciones con nuestro cuerpo físico, acciones a través de nuestra palabra o acciones con nuestros pensamientos, ya sea acciones de cuerpo, palabra o con pensamientos, si esa acción a corto y a largo plazo nos perjudica, es una acción negativa. Si esa acción a corto plazo trae un beneficio, pero a largo plazo nos va a perjudicar, sigue siendo una acción negativa. En cambio, una acción que hacemos y a corto y a largo plazo solo nos trae beneficios, es una acción virtuosa, como también aquella que, aunque a corto plazo nos está perjudicando, pero a largo plazo

cada una de las acciones. Y para ello necesitamos del estudio. Por eso no solo basta con que ahora se mencione, sino nosotros tenemos que alimentar ese conocimiento por nuestra cuenta, estudiando. O, si quieren otras palabras, meditando. <laughs> y entonces, a través de. <laughs> es, que, es que, como si le digo a Pedro, estudiar y empieza a agitarse, a moverse, hasta le da todo todos al pobre, entonces mejor le digo meditar, que es algo que más le agrada. Pues hay que meditar para que podamos reconocer si es una acción virtuosa o negativa. otra que Y samsang budang, nidagana xin cheche na je yung pendoo shibuji yung budis pend yung manggu shira xiegi yoris. Mezi nal diji zhudang xiegi ri, jawan tenji diji zhudang xiegi ri ta manggu xiegi yoris. Ode lamsang lehar habuji la miyung shojo sam Chuzi dhikwa chuzi mi nduxi labi na taa nga rana su zhigi yi chigi marabaxi. Mi nduxi baa jai jai 어 nga 이니 danduaxi na chuzi dhunduxi samsimi lagi marabaxi. Tindaya zhigi inii chay 남산 paa ding zhilei suna na inii pendatanzi yondaa khawar riz. es que vuelve a salir la palabra estudio entonces dice cada vez que dice estudio que se la hace río un poco se acuerda de ti o sea, que yo no, no sé es que de acuerdo que o sea, me da miedo que me pregunte lo que yo en caso es una cheguimes que se la estaba mencionando acerca de la importancia que tiene pues el conocer cuándo es una acción virtuosa, cuándo es una acción negativa. Porque en la medida en la cual conozcamos cuál es una, cuál es la otra, entonces podemos practicar las enseñanzas. Practicar para convertirnos en buenas personas, en desarrollar la bondad. Cuando se habla de la bondad, es, se habla de... De todos los beneficios que la mente bondadosa trae consigo, son muchísimos, muchísimos los beneficios. A veces ni se llega a poder hablar de todos los beneficios que esta trae. Beneficios que van a experimentarse incluso en esta misma vida, como beneficios que también trae de felicidad y bienestar para las vidas futuras y mucho más beneficios aún. Sin embargo, no podemos esperar que esa mente bondadosa de manera inmediata o de manera rápida fácilmente se va a generar en nosotros. Rápidamente y fácilmente llega a nosotros. Eso no es verdad. No se genera con tanta facilidad ni de la manera inmediata como nos gustaría. Primero que nada, hay que conocer ¿Qué es esa bondad? ¿A qué nos referimos con esa mente bondadosa? Porque en la medida en la cual la conozcamos de manera más y más profunda, más creemos en ella. Es como, por ejemplo, en la mesa hay un reloj, lo estamos viendo. Y si alguien viene y nos dice, no hay reloj en la mesa, no hay ningún reloj, nosotros... No no le creemos, no cambiamos de opinión porque estamos viendo el reloj. Incluso aunque esa persona nos castigue y nos, nos, nos de una manera fuerte nos diga que no, que no hay reloj, no hay reloj, nosotros no dejamos de creer en la presencia del reloj, porque lo hemos visto, estamos convencidos de ello. Lo mismo sucede cuando nosotros a través del conocimiento, a través del estudio, conocemos lo que es esa mente bondadosa, entre más la conocemos, más creemos en ella, más nos confiamos en ella y ya no vamos a cambiar tan fácilmente de opinión. Por lo tanto, entre más conozcamos lo que es la mente bondadosa, más conozcamos, más creemos en ella. Pero también, entre más la conocemos, también sabemos que conseguirla de manera inmediata no va a ser posible.

A lo mejor no se entendió bien el ejemplo que he puesto con el reloj. Cuando yo hablo del reloj, es, es que cuando nosotros conocemos algo, creemos en ello, gracias al conocimiento producto del estudio. No, puedo, no podemos pretender tampoco conocer de manera sutil lo que es virtuoso, lo que es negativo. En, a nivel sutil es muy difícil poderlo conocer, muy difícil poderlo conocer a través del razonamiento, pero sí que podemos conocer a nivel burdo lo que es virtuoso y lo que no es virtuoso. Y en la medida en la cual tengamos mayor conocimiento acerca de lo que es virtuoso y conozcamos más acerca de lo que no es virtuoso, entonces con menos facilidad cambiaremos de opinión. Es decir, aunque alguien venga y nos diga eso es negativo, eso está mal, si nosotros basados en un estudio profundo hemos visto, hemos conocido, estudiando que eso es virtuoso, aunque a alguien externo nos diga es negativo, no vamos a cambiar fácilmente de opinión porque tenemos un conocimiento basado en un razonamiento, en una lógica que nos ayuda a entender.

Mezei laga agozme, goba chenpo yona, 다 chenpo dan mezei ge, laga tindra tonda ina, dan kame resi. Teme ina, ina da, dikba inba hago na, dan teringi temaji ishina uzi indru. Anja, tida chunji resam, o tindra ishina, dikba tila chigi aro, o ti shengur resi, da, anzu, tade Chik susu kaya kaa tubyaji yu na hoti magabh chen, rwa, magabh chen. Pena tsunishi xiavi yu na, gyanyi 다 to mba chazang xe laya dangaji yu na, taa padhiji kadi,

hay que tratar de conocerlas y tratar no solo de conocerlas, sino de aplicarlo también en nuestra vida. Porque a veces podemos pensar, sí, es una negatividad, pero hacerlo una vez no pasa nada. Es muy pequeña, nadie la va a notar o, o no soy el único que la está haciendo, otros también lo hacen. Entonces, eso no justifica que sea una negatividad. Y, a pesar de, de, de que sea pequeña, que otros no se den cuenta de lo que estés haciendo y demás, no justifica que hagas esa negatividad. Es verdad que hay situaciones especiales, a lo mejor en un contexto de laboral o en un contexto de una necesidad primordial, claro, hay situaciones excepcionales, pero en general, si es una negatividad, y sabemos que es una negatividad, hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos por evitarla. No justificar nuestra negatividad, no decir es una vez, no pasa nada que lo haga una vez, es muy sencilla, muy pequeña, los demás lo hacen, no lo justifica. Para poner un ejemplo, si es, por ejemplo, a lo mejor alguien toma los votos de laico. Y tomó el voto de no beber alcohol. Y está en una fiesta con sus conocidos, con sus amigos. Y los demás están bebiendo. Y tú piensas, y claro, ellos te ofrecen bebida. Y si tú dices, bueno, es una ocasión especial, estamos celebrando, ellos se van a sentir más a gusto si yo también bebo y, y bebes, pues entonces... Es una negatividad, porque tú has prometido no beber alcohol. Y el hecho de que parezca hacer que es insignificante, que otros lo están haciendo, que es para que los demás se sientan a gusto contigo, solo estás justificando el poder crear esa acción. Si tú has decidido no volver a beber, no tomar alcohol, porque has tomado los votos de laico, pues entonces cumple con ellos. Y hay muchas situaciones que están en nuestras manos el poder evitar hacerlo, como esta. Además, es, es, puedes decir, no muchas gracias, yo no quiero beber, yo he decidido ya no volver a beber, no tomar, y tú haces todo, todo lo posible para evitar cometer esa negatividad. Cuando nosotros no hacemos todo lo posible por evitarla, incluso nos justificamos, es un error. Hay que ser muy, muy cuidadosos en cómo actuamos en nuestro día a día. Uh -huh. Uh -huh. Muchas veces sí que está en nuestras manos evitarlo. No hacerlo, como por ejemplo, volviendo a, a lo de tomar. Está en tus manos decir no, gracias. Pero cuando tú dices, bueno, es una vez, no pasa nada, una copita, más o menos, tampoco es tan grave, ya va una copita. Bueno, otra fiestecita, otra vez, ¿y qué va? Que pues vas de fiestecita en fiestecita, bebiendo, 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 más y más negatividad vamos acumulando. Hay muchas cosas que sí que ya están en nuestras manos no hacerlas, pues cumplir con ello. Además, si lo has prometido, no volverlo a hacer. Mm además el hecho de que nosotros ahora mismo tengamos la oportunidad en una época tan difícil en la que estamos viviendo eh, la oportunidad de reunirnos la oportunidad de y el interés por escuchar y también tener a alguien que nos lo esté explicando a, acerca de lo que es virtuoso acerca de la práctica de acumular virtud de dejar atrás la negatividad es porque nosotros tenemos muchos, muchos méritos. Especialmente en una época tan difíciles el tener esta oportunidad es porque somos muy afortunados. Por eso debemos alegrarnos.

Porque hay mucha gente que quiere venir, pero desafortunadamente se le presentan unas condiciones que no puede asistir. O quiere venir, pero no tiene el tiempo. Hay otros que sí que tienen el tiempo, la oportunidad, pero no quieren venir, no desean venir. Nosotros, afortunadamente, hemos tenido el deseo de estar aquí y el tiempo y la oportunidad de poder estar aquí además también cabe mencionar que es gracias al centro eh, el, lo que está haciendo el centro que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos y también en ese en la oportunidad que el centro nos está dando debemos también de pensar para agradecerlo voy mm a -hmm. ¿Y por qué, por qué estoy diciendo que somos afortunados? Y no lo estoy diciendo nada más porque, como aquí estoy, aquí vivo, pues por eso estoy alabando el lugar. Sí, dice que es la diles otra vez y de manera muy clara: no porque yo esté aquí, porque esté viviendo aquí, por eso estoy engrandeciendo el lugar. Es decir, lo estoy alabando, no porque yo vivo aquí.

De los centros que existen en Valencia, aquellos que tengan ese, esas actividades como este centro en el cual martes y jueves continuamente se estén dando enseñanzas, es muy difícil encontrar un centro con esas características. Porque normalmente los otros centros, pues cuando hay vacaciones, cuando hay una época donde estás más libre, fin de, fin de semana, etcétera, es cuando se hacen, se organizan actividades. Pero el, el hecho de que hay una actividad constante entre semana, martes y jueves, es gracias a, a la labor que está llevando a cabo este centro. Así que nosotros también debemos de Pensar en esa gran labor que está llevando a cabo para apreciarla y para agradecerla. Por ejemplo, en el centro Nyingma, ¿cuántas actividades se llevan a cabo? Valencia. Perdón, ¿cuántos centros hay en Valencia de Nyingma? Ah, mm. que yo uno. Sí, dos. Dos. No, dos.

Uh, y también en la antigüedad había incluso un centro sakya. ¿Y el, el del doctor Nida actualmente? Eso que, sí. ¿qué, qué, tradición? ¿Qué tradición es? Uh.

Lo que quería llegar a decirnos es que, a pesar de que existen centros, también hay un pequeñito grupo SACIA y demás, solo tienen la oportunidad de reunirse de vez en cuando. Y porque pues, es así la realidad. Y, sin embargo, nosotros somos afortunados. Ya, ¿Sí? José... ¿Sí? Pero José, de verdad te lo digo, José, que no lo digo para generar arrogancia ni orgullo, sino para alegrarnos por esta oportunidad, regocijarnos y agradecerlo. Así que es momento de regocijarse. Por favor, con ese propósito lo hice.

Y probablemente algunos se acuerdan de lo que he dicho, a otros a lo mejor no se acuerdan, ya se les ha olvidado, pero hagamos memoria. Cuando habl estamos hablando del tema de la vacuidad, escuchar acerca de la vacuidad, es, ¿cómo son los beneficios que obtenemos de escuchar acerca de la vacuidad? Ya, Pedro, la Pedro, Pedro. The, a, Pedro. Choo, Pedro, por bueno, favor. Pedro, por favor, si nos haces favor de decir algo, contestar. Yo no voy a dar nunca ninguna respuesta de la teoría. Yo creo que escuchar acerca de la vacuidad nos ayuda a entenderla. ¿Nie, niena, tumba ni niena? Uh, Shengi Resa, Hakugui Res. Y nos damos cuenta de que el yo es algo inexistente. Pero si el yo no existe, ¿quién está escribiendo? Esa pregunta se le hizo yo a él el otro día. Sí, no, di tonta, di que se la canen, si oí. Ya, José, tengo me José, ¿tú te acuerdas? <coughs> lo siento. Lo siento Rafa. Los beneficios de escuchar la vacuidad. <coughs> Yo hablo acerca de los beneficios de escuchar la vacuidad, lo menciono bastante y lo he mencionado también bastante en un teniente. Y aquí, por supuesto. <coughs> No cabrian en este mundo. Peyon di suk chen, yur na. Taha khosumas. Te sta dando pistas. Roba. Sonam chunggong chuwe telas. Tel zom za sa manjus. Tel da tel zom za si barhi bu che manjus. Karir manzo tukro tzabre na shi. Koha tzabre Esto lo he mencionado muchísimas veces. Cuando una persona con pocos méritos escucha acerca de la vacuidad, ni siquiera puede llegarse a plantearse la duda. Pero aquello con un poco más de méritos, cuando escucha acerca de la vacuidad y solo con plantearse la duda de quizá, a lo mejor, ya está haciendo, solo la simple duda hace que el Samsara comience a temblar. Y entonces mostraba su ropa para decirte: es como la ropa que se agita. Así el Samsara se agita un poco, se empieza a mover simplemente por cuestionarnos será verdad acerca de la vacuidad. Ahora los que tienen los que carecen de mérito ni siquiera pueden llegar a cuestionárselo. Vamos entonces al texto. La clase anterior estábamos viendo acerca de este. vimos en la clase anterior este punto que, de, que decía esta enseñanza secreta, profunda mm, para seres, para recipientes inadecuados. Y nos habla de cómo esta enseñanza para recipientes, esta enseñanza es tan profunda, tan secreta, que no es para recipientes inadecuados. Y el punto número dos será la explicación en sí, en sí de este tema. Y eso ya se mencionó. Mm -hmm. Mm -hmm.

que volviendo otra vez a lo que es el punto de la explicación en sí, dice, así como se percibe la producción y la desintegración en un elefante ilusorio, aunque la producción y la desintegración no existen realmente, del mismo modo, se percibe la producción y la desintegración en el mundo, que es como una ilusión, aunque la producción y la desintegración en sí no existen realmente. Mm -hmm. uh -huh. ṭuksī yōni, inī ngā dzu míxli yā, ngā zahirī ṣi tamni, inī du tāpzuwi nā tā shīngi nā jīga, lāṅbū tūyini, tā ngā nā dzu míxli dī, mā zayi lé tsādhū, tā lāṅbū rāñzīmba, ṭu nā trāniyaki kiya wā yōngi, jīg bā yōngi, lāṅbū rāñzīmba jī, mishīli nā Ta dhāgana shingi yu maki yaarwa ku dhungi yaarwa. Ma dhungi midi ta ngi yaardi ngunay ma yungba ku 코 yu zaan ku hakwa dhara ku tōda yaarwa. Tindar chikshia. Ta dhina yaa dhī ngāza li legaci 뭐 yu dhaba kaana chir mīchilaya suna na. Wa dhigi ta nā ngi mara shingi xingi mara ku mīgla Este es, estas dos estrofas se refieren a que, para, eh, explicando el significado de estas estrofas, se refieren a un elefante que es una ilusión. Imaginemos que hay una, un mago, un ilusionista, que utilizando su magia, un, una planta mágica o recitando unas palabras mágicas, logra recrear a un elefante es un ilusionista entonces crea un elefante pero imaginen que provoca un efecto en nuestros ojos a través de una planta una magia lo que sea que nos hace ver que hay un elefante entonces nosotros el es, supongamos perdón el espectador que está viendo ese truco de magia ve al elefante un elefante que lo está percibiendo, pero además cree en él, cree que existe realmente ese elefante, lo percibe y lo aprende como si existiera por sí, por sí mismo, independientemente, y como si hubiera nacido y como si hubiera degenerado. Así es como lo percibe el espectador. El ilusionista que creó esa imagen, esa ilusión, pues por supuesto, él sabe que es una ilusión, que es, es un truco de magia. Él también ve el elefante, pero no lo cree, no, no cree que realmente hay un elefante, porque él, es, él sabe que es una ilusión óptica, es una magia que está haciendo. Y la tercera persona, tenemos el espectador, el ilusionista, y la tercera persona es una persona que ajena que estaba afuera, que de repente entra a la habitación donde está haciendo el truco de magia y entonces él como no ha tenido esa ilusión ni, ni ese, esa cosa mágica que hizo el, el, el mago con él, pues él ni siquiera ve al elefante y por tampoco pues lo aprende. ¿Mm? Así que había tres per tres personas. <coughs> La y de hecho, hay, hay varios trucos de magia que se, que se hacen así, utilizando también ciertas sustancias. Por ejemplo, hay quienes pues, se ponen un, un tipo de, de, de color o una cosa en la mano que enseña en la mano y y parece que lo que hay en su mano es un billete hay dinero cuando en realidad no es nada es una ilusión corre al murcia uh a ver murcia a ver sargi no han -huh. uh hecho la ah re murcia sí 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 yo ni claro ni dos son que sí pese a mí chas y de hecho, una, en una ocasión en la cual estábamos comiendo en Murcia, estábamos en un restaurante en Murcia, y llegó un chico a hacerle un truco de magia y le hizo aparecer el dinero en la mano, Él, en su propia mano, en la del chico. Hizo, oh. Era un truco de magia que estaba haciendo.

taa migla ngaazay leewa taa chigwaar hees khanzu taa wata wata dindar, kitaa tuni keesheegi aris dindar hees. Noo, taa gyuma khenzi yarwa, gyuma kee de tuni utuwa dunga susu kibu taa sat dunga minjaya gini pabaya khansaa thunzu wata shiambayaw maari, dindab nangir ee de wata dindar hees. Y de hecho es así, se hacen un ciertos trucos, ciertas ilusiones. Es un ejemplo que se utiliza para que veamos cómo podemos verlo, esa ilusión. Podemos creer que realmente hay algo y es un buen ejemplo para explicar lo que es la vacuidad. Porque volviendo otra vez a, a la analogía que utilizó del de ilusionista que hace aparecer un elefante, aquella persona que no, no ha percibido directamente la vacuidad, entonces sería como el espectador, al cual pues por un truco de magia, por un efecto óptico, le le hacen se le aparece un elefante y él cree que realmente ahí ha aparecido un elefante y entonces sería aquella persona que no, con que no, no, no conoce directamente la vacuidad y que por lo tanto percibe los fenómenos como si existieran por sí mismos y cree no solamente lo percibe, sino que cree que existen por sí mismos. Y entonces sería como el espectador, que tiene una ilusión óptica, que tiene como un, una enfermedad en el ojo, una, un problema en el ojo que le hace percibir que existe algo y además cree que realmente existe, ¿Cómo lo está percibiendo. Por otro lado, el ilusionista, el mago, sería aquella persona que ha que ha logrado la visión directa de la vacuidad. Aquellos seres que hasta sachupa son Que sería como aquellos que están a partir de la octava tierra, en, en los cuales ellos, cuando salen de ese estado de contemplación, lo, ven los fenómenos. Pero es como el ilusionista, él sí también ve el elefante, pero él no cree que ahí hay un elefante, él sabe perfectamente que es una ilusión, que es una ilusión nada más. Entonces, esos serían esos seres que perciben esa vacuidad cuando salen de esa percepción directa y ven los fenómenos, siguen apareciendo ante ellos como existiendo inherentemente, pero ya no creen en ellos, los ven como una ilusión. Mm. Y. Eh, la, la tercer tipo de persona sería como el que viene de afuera de repente, sería como un Buda o un, un ser Arya que está en el estado de meditación equilibrado, en el mm. cual está contemplando directamente la vacuidad. Entonces, como el, el que acaba de llegar, ni ve el elefante y tampoco cree en la existencia de ese elefante. Mm -hmm. esta, esta analogía es para que nosotros entendamos cómo... No existe inherentemente. Sin embargo, como si tuviéramos un defecto en el ojo, una enfermedad en el ojo, percibimos como si existiera inherentemente. Esa enfermedad del ojo en realidad es un, una ignorancia que está afectando a nuestra, a nuestra mente y por lo tanto nos hace no solo verlo así, sino además creerlo como si existiera inherentemente cuando en realidad no existe de esa manera. nā rāndzō lō lō kānā ngā chūdi yō rēs, mūne tēnda san 내 yō rēs nā, ngā chūmi mēs, nyā pōwa nāngi dō, ngā yēmē nāngi dō, sīng tī ngā chūmi mē, ngā yēmē yēmē rō, pōpa pōwa rēs

Por lo tanto, es una afección que tenemos a nivel de nuestra mente que nos hace percibir de manera equivocada. Como, como había hablado de un defecto a nivel visual que nos hace percibir algo que no existe, de la misma manera en nuestra mente existe esa confusión, esa equivocación que la hace percibir algo que realmente no existe de esa manera. Es una percepción equivocada. Aunque para muchos pueden negarlo y decir, no, no es verdad, si yo, yo lo percibo correctamente, si yo percibo a mi mujer, mis posesiones, mis cosas. Pero claro, lo que pasa es que hay una, como una afección, una, algo que nos hace percibir equivocadamente, porque aquello que estamos percibiendo, sí, será tu, tu mujer, tus cosas, tú lo que quieras. Pero lo estás percibiendo como, como si eso existiera independientemente, por su propio lado. Por lo tanto, es esa confusión, esa ignorancia que nos hace creer que las cosas existen por sí mismas, por su propia naturaleza. Y eso es una falsedad, porque no existen así. Es una. El hecho de que nosotros lo percibamos de esa manera no significa que exista de la manera en la cual lo estamos percibiendo. Percibimos como si existieran por su propia entidad, por sí mismos, cuando en realidad no existen así. Y tanto el dinero, las posesiones, nuestro hogar, lo que quieras, lo percibimos como existente por sí mismo pero no existen así. Es verdad que a nivel mundano, a nivel cotidiano, pues hay, una, hay, hay cosas que, con las que nos estamos relacionando en el día a día, pero a nivel último no existen como nosotros lo estamos percibiendo. Uh -huh. Por eso se le dice, es meramente, ¿cómo existen? Meramente imputados, es un uh -huh. mero nombre. Uh -huh. Tiawaa dan kaaqbaa. Karii isi na 강가런 신지 ini kanga Rangshinji Madhubarhe mi nduus Rangshinji dhugu rias. Rangshinji dhugu di kiawaa yaa rin, kaaqbaa yaa rias. San zambayaa ootisika yaa rawa. Ootunzu chedungi ini kaaqbaa yaa rias. Kiawaa yaa rin, kaaqbaa yaa rias. Estas estrofas, en, ¿con qué objetivo? Por supuesto, están hablándonos acerca de la vacuidad, pero dirigidas más específicamente acerca del, de la producción y de la degeneración, de la producción o de la cesación también. Y hablando en el samsara, ese samsara que es un producto, que es una degener desintegración, degeneración, este... A aún no existe por su propia naturaleza, por sí mismo. Mientras que la, la escuela Chitamatra, ellos dicen que de alguna manera tiene algo en el fondo, tiene que existir para que dé lugar a la producción y a la desintegración. Mientras que la. Prasangika dice precisamente porque hay una relación de producción y desintegración, eso apoya más la idea de que no puede existir por sí mismo. Así que el objetivo principal de estas estrofas es caer en esa dirección. Uh -huh. Uh -huh. Y de hecho el siguiente punto, el número dos que habla de la analogía de que no existe inherentemente el ir y el venir, también están haciendo lo mismo, refutar la postura de la escuela chitamatra. La escuela Chitamatra dice, si algo viene, si algo va, viene, pues es porque existe por sí mismo, porque precisamente porque existe por sí mismo es lo que le permite ir, lo que le permite venir. Y aquí pues se trata de refutar esa idea. Hmm

un momento. Uh, así como un elefante ilusorio no viene de ningún lado. No va a ninguna parte. No es más que una mente confundida. Por eso no está. O también se puede decir, por eso no permanece en ningún sitio. Del mismo modo, el mundo que es... Una ilusión no viene de ningún lado, no va a ningún sitio, no es más que una mente confundida, por eso no permanece en ningún sitio realmente. Está clarito, ¿no? Yo creo que a Pedro nos puede dar el comentario de esta. Explícanos. Uh -huh. lentengi mindusa tengi mindusa uh -huh. mindu. eh tengo dos segundos en ese eh, yo creo que si sí podrás contestar adecuadamente lo veo muy claro uh -huh. uh -huh. no ¿tá? simplemente era explicar estas dos estrofas pero no pasa uh -huh. nada migi mas el de que uh ni cansa tanto que así que es no ni que me lo han -huh. podido ni 좋았다. 이니 어. 음.

Es como si, volviendo otra vez a ese ejemplo del ilusionista que ha provocado en, en el espectador un efecto óptico, o si quieren llamarlo de otra manera, es como si el espectador tuviera una afección óptica que le hace ver un elefante. Y, le, y no solo eso, sino que además cree que ese elefante se está yendo a un lado, está regresando a otro lado y que se acerca a uno y hasta se, se espantan de que no lo vaya a pisar. Es decir, creen que hay un elefante ahí que se está moviendo de lado a, a otro, pero es por un efecto óptico o por una, un, o un defecto en su ojo. O si ya hablamos con palabras más precisas, es por una confusión en nuestra mente que nos hace creer. Que ahí hay algo que existe inherentemente, que existe por, por sí mismo y cuando en realidad estamos, es una afección de la ignorancia que nos hace no solo percibirlo, sino además creer que realmente existe como lo estoy percibiendo, existiendo inherentemente, existiendo por su propio lado. Estoy hasta segurísimo de ello cuando en realidad es un efecto óptico o es una, una ilusión, un, algo que nos han puesto en los ojos que nos hace ver un elefante y, cree, y creemos que realmente existe ese elefante. Uh -huh. Uh -huh. Vamos al punto número 3 que es muy cortito. Uh -huh. Que el punto número 3 dice llegar a ser nada más...

Por eso el yo, que es mera imputación de, de un término, está más allá de los tres tiempos. ¿Qué hace, qué hace que el mundo de, de hecho llegue a ser existente o no existente? Es decir, cuando. Todos los fenómenos existen meramente imputados. Realmente no existen. Y el hecho de que alguien crea que existen por sí mismos a partir de lo que está percibiendo es porque es una mente equivocada. Ahí hay una equivocación porque el fenómeno es meramente imputado. punto número 3 el punto número 3 era eh, le he cambiado otra vez el nombre al punto número 3 tengo que, que antes le llamaba yo ya ni me acuerdo cómo le llamaba de ind, ind, indiferencia de las cuatro extremos pero le he cambiado el título porque queda mejor ya viendo la estrofa se refiere a por eso

Nikā rāpāyās tūwa jī dāngyārās, Nikā māyīmbā rāpāyās tūwa jī yā shūyārās tādhī, 근데 rīg dhū na 인 tūwa māngbāyārās tādhī na xīlā sūng bintuwa sī, na dhī Khurāng lakayīn sī. Wā dhā dhī, dhī sūng dhū, yī na sāngyā yā lo me tengo que estar en la vida, ya sanzé el chubaco, sanzé el lún, tenía marido, no me tengo que estar en la vida, no me tengo que estar en la vida, en la Se le llaman, lo bueno, se le llaman los inexpresables porque cuando, hubo varias, no es solo que hubiera esas preguntas, ahora mencionaré cuatro, pero no es que hayan sido únicamente estas cuatro, hubo un un gran grupo de preguntas, pero que si nosotros las queremos sintetizar, solo cuatro de ellas, es cuando están preguntando los otros filósofos al Buda acerca de que si el yo y el, y el mundo es permanente o si el yo y el mundo es impermanente o si es ambas cosas o si es ninguna de ellas. Hubo más preguntas, pero sintetizando solo cuatro de ellas, en el cual, pues, están reflejando también cuatro diferentes posturas filosóficas. Y cuando... Lo que pasa es que aquí le he puesto el nombre de inexpresables para que quedara más claro, pero la misma, la misma palabra que utilizan para decir eh, lumaten, inexpresable, también se utiliza para decir neutro, cuando algo es neutro. Aquí... Por eso que se la explica, cuando digo Lumaten no se refiere a que sea neutro, porque de hecho estas visiones son visiones erróneas, son visiones no virtuosas. Si hay una inclinación a la no virtud con ella, pero se le llaman inexpresables y entre paréntesis quieren ponerle para que entiendan a qué se refiere neutras, porque el Buda no las explicó de manera indirecta porque podía llevar a una de estas diferentes filosofías a reafirmar su propia filosofía que es una visión errónea mm -hmm. y de hecho se explica la razón por la cual el buda no contestó ante dichas dicho cuestionamiento

Las razones por las cuales el Buda prefirió abstenerse de contestar es porque si en su momento hubiera afirmado que el yo es impermanente, entonces aquellos de, fil de la filosofía... Bueno, si el Buda, por ejemplo, ante el cuestionamiento hubiera contestado que son impermanentes, pues entonces los de la filosofía que se llama Charabaca hubieran dicho, oh, entonces significa que no, después, una vez que esta vida se agota, ya no se entra a una vida futura. Esta vida se agota y se agota la vida también futura, no hay más. Por eso no contestó. Y luego, aunque de hecho, pues es correcto, es impermanente, pero prefirió no contestarlo porque entonces reafirmaría su postura nihilista de esta escuela mm -hmm. y decir que no hay más que esta vida. También cuando se le cuestionó, no tampoco dijo que era el Buda, no dijo es permanente el mundo y el, el, y el mundo, porque en ese, cuando, tampoco dijo es permanente. El, el, el yo y el mundo no lo dijo el Buda, porque entonces se reafirmaría la otra postura de esta escuela que se llama los Samkhya, que dicen: eh, si, si es permanente, quiere decir que este yo de esta vida va a una vida futura, pero va exactamente igual. Es,

contestó el Buda diciendo es ambas, permanente e impermanente porque entonces los de la escuela que se llama migranza ellos iban a, a decir bueno, si eso ha dicho el Buda quiere decir que en este momento de manera inmediata es permanente y más adelante será impermanente, entonces para no eh, caer en, en, en esa postura errónea ¿Sí?

que ellos pues están afirmando que el yo que, que es permanente e impermanente simultáneamente según las condiciones que se van presentando entonces para evitar esa esa visión también equivocada de la realidad prefirió no contestar mm -hmm. oh, mm -hmm. ¿Queréis preguntar algo

<coughs> no sabemos. <coughs> Quiero decir que, si por supuesto que ellos tienen su postura filosófica, y el Buda no contestó porque, si hubiera contestado, su postura filosófica errónea se hubiera afirmado más. Ellos hubieran creído, tenemos razón. Y por lo tanto, al afirmar una postura negativa, crearían ellos más negatividad. Probablemente son escuelas filosóficas, probablemente los seguidores de estas escuelas, algunos de ellos, se quedaron igual sosteniendo su filosofía y probablemente algunos, pues eh, cambiaron al budismo eso ya dice eso ya no lo sabemos pero el Buda no contestó para no reafirmar más su postura filosófica mm -hmm. porque de hecho en el fondo el objetivo del cuestionamiento que se le hizo al Buda es para afirmar la existencia de un yo en el fondo. Por eso el Buda evitó contestar. ¿Por qué eh, siempre se ve al Buda como el más grande y como el que ha llegado al máximo cuando desde tiempos sin principio imagino que habrán habido Budas y siguen habiendo nuevos Budas? Porque Sakyamuni es cuando todo es vacuidad eh, y todo es ¿Qué? independiente. ngesela tanda de sangye mm? chirtan sangye ku pe chembo res chembo sogi dusa mm? kare chene chembo sogi yoresa ngeman 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 ne sangye mampo yores mm? ane di ta mi kase tanda sangye top sa resa mm -hmm. ine tanda shake tu ba tanda shake tu ba gi ku chembo sogi yores kare kare res oh. kan di tomba ni yin sang, kare chene di mm -hmm.

¿Sí? quiero hacerle una pregunta que no es de esto pero está encendido, está encendido. ¿Sí? Sí, sí. Eh, siempre los maestros insisten en la idea que somos afortunados por tener estas condiciones por tener una sanga por haber encontrado la enseñanza pero a mí me parece que hay una contradicción con la ley del karma. Si existe el karma, no existe la suerte ni la fortuna. ¿Qué opina usted? Mm -hmm. Yo creo que el problema mm. no es de fortuna, sino por la. ¿Qué eh, eh, pasa? Significa bueno. Af, bueno, yo pregunto, pero yo creo que si tú hablas de suerte, la palabra suerte no Entonces, está dicha. La, la traducción es mala porque fortuna y suerte son lo mismo. Vale. Bueno, una era afortunada. Coranquiserna que guasambo, que guasambo, chitan lama que guasambo ganzola, mambo la guillores, ganzo que guasambo carecena de choso guillores, ane di lama tu gel yegi copa copa guilloresa, ane di mi caran ganzo nansi michenda guillores, ki mishenda da mm. yo ine di de ke sampo mampo mampo la na ngune china le tan dawo dawo mindusa mm. kare sen mm. le tan dawo oh. mindu kare sen le la um, rangshin yo yo mares nganso mm. gyu sa ne debu yong yo resa ni ke wa sampo la na kran ki ser di gyu me dawo tu ke wa sampo se ade 어 규제제 때 그래서 남중에

Se le llama que somos afortunados porque hemos, hemos acumulado muchos méritos en el pasado que nos ha llevado a estar en este lugar. Por eso se dice somos afortunados, nosotros mismos nos los hemos creado. Y de hecho hay, una, hay un dicho que geshe suele decirnos mucho, que dice así, si tú quieres saber qué tal te portaste en tus vidas pasadas, solamente tienes que ver cómo te está yendo en esta vida. Y si tú quieres saber cómo te va a ir en la vida futura, solo tienes que observar cómo se encuentra tu mente. Por lo tanto, si nosotros tenemos tan buenas condiciones, es porque nosotros hemos creado los méritos para, para estar en estas buenas condiciones. Y estás, estamos siguiendo la ley de causa y efecto. De no ser así, ¿por qué cuando ponemos la tele y empezamos a ver las circunstancias tan desfavorables, tan desafortunadas que están viviendo otros seres humanos, por, porque es eso. Tiene que ser resultado de nuestras propias acciones. Mm -hmm. ¿Dónde más, ¿no? ¿Sí? Pregunta si no estás conforme. No, solamente... ah, decía que es la, por lo tanto, no es que digamos que eres afortunado sin, causa, sin, sin haber una causa previa. Pues por eso lo digo, porque en fortuna y suerte son lo mismo. Entonces, si tienes suerte, estás, estamos hablando de la ley de casualidad, no de causalidad. ¿Qué? Es una cuestión idiomática, no eh, simplemente idiomática. Sí. Y por eso me, se insiste tanto en todos los círculos budistas que tenemos suerte, que somos afortunados, que realmente es una contradicción. Quizá habría que decir que tenemos buenas condiciones y que estamos bien, pero no por suerte.

Mm, uh, ah. yo me yo me yo yo mares hop ta para pa di suerte lagi gitu sa che san de nganso ke wa san di dindes da bor es hop ta kala yo para esa chi che na nganso sona man po tanda di debo dindes nyongi yo res lavna, na ti speche di yaga du san gitu sa y di ke la chipo mare chirtan di nam pe che ge ge man po dindes la gitu ti la y dos Pues es, es igual que por ejemplo, si tú piensas en la suerte cuando alguien se saca la lotería, dices qué suerte tuvo, ¿no? Pues pero el hecho de que tuviera esa suerte de sacarse la lotería es porque en, en el pasado para empezar, ¿cuántos de aquí nos hemos sacado el premio, el premio gordo? Pues nada, porque no hemos acumulado los, las causas suficientes para tener la suerte de sacarnos la lotería. Por eso no es, no es que sea contradictorio. No me Probablemente tú te has sacado tantas veces la lotería que lo ves como normal. ¿Acaso, ya por curiosidad, te la has sacado alguna vez, algún premio? 200 pesetas.

Pues igual que cuando alguien se saca la lotería, no es que se la sacó por la nada, aunque se dice uh, por suerte se la sacó, pero esa suerte no es de repente, sin causa alguna. Al contrario, si se ha sacado la lotería, si ha tenido esa buena suerte, es porque en el pasado practicó mucha generosidad, practicó generosidad, generosidad y por eso tuvo la fortuna, la buena suerte de sacarse la lotería. Por lo tanto, si nosotros nos llamamos afortunados, nos, nos estamos diciendo que no es que de repente nos hemos convertido en afortunados sin causa ni condición previa. Al contrario, precisamente porque hemos creado causas y condiciones, muchas, 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 por eso ahora somos afortunados. <laughs>

Pero hablando de los occidentales, por ejemplo, a los occidentales no les gusta hablar de la muerte, porque dice que los entristece, los deprime. Que mejor les hablen, que en las enseñanzas dicen, mejor háblenos del, del gozo y de la vacuidad y de la unión, y todo, porque eso es un tema más agradable, más que nos anima. Pero sin embargo, cuando estamos practicando, es completamente opuesto. Porque si el objetivo nada más es estar disfrutando y hablar de temas, que podamos estar solamente disfrutando de, del tema, pues no nos está favoreciendo mucho. Ese no es el objetivo. Porque no se consigue, incluso en la propia vida, el, el poder tener éxito, el poder conseguir ciertas cosas, no se consigue sin haber puesto algún esfuerzo de nuestra parte. Pues lo mismo sucede cuando hablamos a nivel espiritual. Hay que ponernos, esforzarnos. No siempre es de nuestro agrado, pero hay que poner esfuerzo en ello. ¿Sí? Vale, te veo con, con inquietud. Otra pregunta. Pazhoji nyingi, pizave kyeba di, tendan ruwa kuna nambe ta, kyeba rachesu losan rabai, tembe nyingi porintu serjizo, chanchu semchori mpoche, make pana kyeyuji, kye pa pa me pa ya, kone kondu pelwa asho, nyam pe pa wo chita kye pa ta, kondu sampo deyan te sinte, te da kundi jesu talo she, kye wa didan tamche rabtu mo, tu su shepe kye ki, ມົວກະລາຊໂຕນໍາພາເທດາທີເກເວຊວາດິກຸງຍາສໍາໂພຈໍຈາບຕຸມົວ <Sessly> <Sessly>